a Instagram. Me encantó. Pero atención, ¿te gustan las novelas? Me encantan las novelas. Bueno, en pocos días se estrena en nuestra pantalla de Telemundo la telenovela Señora Acero. Azucena Cierco habló con la gran actriz Rebeca Jones. Vamos. Vamos. Qué privilegio poder entrevistar a la señoraza Rebeca Jones. Gracias por darnos esta entrevista, Rebeca. Platícame un poquito de este personaje, Enriqueta. Es una mujer que en su juventud tuvo mucho que ver con los narcotraficantes de su pueblo. Ella junta su dinerito y pone su salón de belleza. Y todo va muy bien, porque pues, en el salón de belleza ella pues, puede dar servicio aparentemente y aparte lavar dinero para sus amigos los narcos. Pero aparte, ella tiene un negocito que es que hace cirugías estéticas clandestinas. ¡Ándale! En el personaje, Enriqueta le encantan los chavitos. Sí. Y es una cougar. Uy, sí. Pero no, luego también se... O sea, no hace distinción ella. ¿Te gustaría salir con uno más jovencito? Sí. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Uy, me pasa todo el tiempo que me buscan muchísimo. ¿De pero verdad? Muchísimo, muchísimo, sí. Pero no se me antoja. No tengo pareja. O sí tengo novios, varios. Eso, oye. Sí, no, pareja, no. Ya tuve 25 años, ya. Ahorita... Oye, por cierto, que recientemente regresaste de Miami, te vimos en unas fotos con él, conviviendo muy padre. De hecho, fíjate que cuando regresé de Miami, justamente, no estábamos divorciados todavía, estábamos nada más separados. Entonces fuimos con el juez, súper, súper callado todo, nada, no dijimos a nadie. Pero el juez nos felicitó porque íbamos a empezar una obra de teatro juntos, El curioso incidente del perro a medianoche. Y dijo el juez, ¿cómo? ¿A poco van a trabajar juntos? Pues sí, nos separamos porque nos teníamos que separar, porque tampoco vas a decir, nosotros nos queremos igual que siempre. Pues no, por algo nos separamos, pero hay un amor ahí de familia, ¿sabes? Hay un amor incondicional que yo siempre voy a tener con Alejandro. Claro. ¿A veces te has contemplado la posibilidad de volver con Alejandro? No. No, de plano. No, ni tengo ganas de tener pareja ahora, no. ¡Guau! Sí. Wow, ¿qué tal? Fuertes declaraciones. Además, muy clara, ¿cómo es ella? Claro que sí, ¿no? Dice, no vuelvo y no regreso. Entonces,